puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo. Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más así. Oh, así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Sullivan? Pues, sí. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. ¿Fallé? Bien, verás. Nah, ¿ves? Sí, no está mal. Para el segundo intento. Aquí vamos. ¡Oh, Dios! ¡Nathan! ¿Viste eso? ¡Oh, qué profesional! ¡Te toca! Bueno, ¿ahora dónde vamos? Aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo.
Bien. Shh, aguarda. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Bien. Estamos bien. Todo este tiempo, uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Cómo cuáles? El aroma a cítricos frescos. conducir una motocicleta. Son sencillas, pero juntas hacen mucho. Existirá. Bueno, vamos, baja. Los aterrizajes duelen más de lo que recordaba. Sí, ni me lo digas. Los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos tomaste fotos. Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. Es una lástima. Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo... son buenos dibujos. No puedo esperar. No encuentro nada para trepar. Los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos tomaste fotos. Thank you.
Ah, se ve prometedor. Yo diría precario. ¡Mierda! ¿Todo bien por ahí? Ah, sí, sí, estoy bien. Sería una pena que fallaras. Vaya que sí. Pero nunca falló. Gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Listo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele. ¡Vamos! Está bien, te sigo. ¿Sally? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones. ¿Qué cosa? A nadie le importa si fumas adentro. Tiempo sin verte. Demasiado. Ah. Recuerdas a mi hermano muerto, ¿no? ¿Víctor? Me lleva el diablo. Fueron 15 años. Sí. Me alegra verte, Sam. Uh-huh. ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí, sobre eso... ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan, les mostraré algo. Miren. La cruz de Avery. La trajeron del depósito justo antes de que llegaran. Alteraron los lotes. Hace falta una fortuna para obtenerla. ¿Cuándo va a empezar la subasta? En 15 minutos, como mucho. Debe haber algún modo de obtenerla. Está ese pormenor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé, pero solo hay que distraerlos. ¿Con qué? Pues con... no sé con qué. Debe haber una forma. Si los guardias nos ven cerca de la cruz... ¿Pero y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos. Si quieren que pase algo sucio, esperen a que apaguen la luz. Sí. ¿Dónde está el tablero de electricidad? ¿Ventilación? ¿Electricidad? Aquí arriba. Solo hay que trepar y apagar las luces. Y tomar la cruz. ¿Habrá un generador de emergencia? Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar. Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento. No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean. Scusate, signore. ¿Antipasti? No, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Chao. Enfócate. De un camarero no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar. ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte. ¿Seré el camarero? Tienes manos veloces. Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede. Descuida. Oigan, lo vamos a lograr. ¿Listos? Listo. Bien, síganme. Iremos por la bodega.
Debo admitirlo, Víctor. Los años te han favorecido. Gracias. Se lo atribuyo al gran. ¿Scusi? ¿En serio? No, no, ancora tutto il piacere. Estás bromeando. Para nada. No, no, no. Incroyable, Homer. ¿Qué haces? Reviso la estrategia de salida. Se va a poner feo. Oye, relájate. Hemos dado golpes más difíciles que este. Sí, lo sé, solo que trato de no pensar en lo que harán si nos atrapan. Sam, si fallamos, estaremos muertos antes de que nos atrapen. Me quedo más tranquilo. Sí. El sótano está por aquí. Vamos. Ah, este lugar es elegante. Por supuesto, esa basura vanguardista europea. Disculpen. Llegamos. Muy bien, en marcha. Está cerrada. Rayos, estaba abierta antes. ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica. Tendremos que encontrar otra forma. ¿Vieron eso? Tarjeta atrás, bolsillo izquierdo. ¿Sí? Ahí voy. Oh. ¿Seguro quieres hacerlo? Hay muchos ojos observando. Creo que puedo con un simple hurto. Muy bien. Oh, muy sutil. Ni siquiera lo intenté. ¿Por qué diablo? Ah, ya veo. ¿Necesitas indicaciones? No, solo estoy entrando en calor. Bien. ¿Qué dices si lo hacemos como en los viejos tiempos? Yo genero la distracción, tú la tomas, ¿sí? Sí, bien. Ya. Y dudaba de mí. Un placer ver a todo un profesional.
Bien. Bueno, probemos otra vez. No olviden esto. Genial. Suerte. Estaré en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Un placer volver a verte. Solo que esta vez te tengo en la mira yo. Bueno, me tranquiliza que no sea un arma real. Apenas te reconozco sin tu uniforme. Sí, sabes cómo es. Hay ciertos trabajos que requieren que nos produzcamos. Te ves bien, por cierto. Pues tú también. Me siento fuera de lugar. Es un alivio escuchar a alguien hablando el mismo idioma, aunque sea de otro país. Deberás culpar a mis padres por eso. Iba camino al bar. ¿Traigo algo para ti? Sí, whisky con hielo. Ya vuelvo. Nate, ¿escuchaste? Así es. Veo que una señorita te invitó un trago. Sí, Nadine Ross me invitó un trago. Nadine Ross, ¿no tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline. Sí, eso. Tuviste un percance con ellos. Por así decirlo. Afortunadamente, ella no parece guardar rencor. Cuando quieras. Está bien. Estamos listos, Ali. No te metas en problemas. Lo intentaré. ¿Listo? Sí, hagámoslo. Hay que averiguar dónde descansan los camareros. Engañar a uno y que salga de la cocina. Pues busquemos la cocina. Hay suficiente comida para alimentar a un pueblo pequeño. Mierda. Ehi, Massimo. No, puros matones armados hasta los dientes. Se stavi pensando di fregare del vino, assicurati che nessuno ti veda. C'è una vecchiaccia che non la finiva di sbraitare. Chi vince? Siamo pari. Porca puttana. Su chi hai puntato? L'Italia. Allora butta male. Ah, sì? L'Inghilterra è forte quest'anno. Ho puntato su di loro. Vuoi fare una scommessa? ¿Qué diablos es esto? No vi esta puerta en el plano. Cerrada, por supuesto. Bueno, plan B. Te dije, está cerrada. Quería verificarlo. ¿Y? Está cerrada. Claro. Veo unas ventilaciones allá. Nathan, ven y mira esto. Aquí vamos. Que se haga la luz. Mala instalación eléctrica.
No creo que hayas traído un... Sí, servirá. Supongo que siempre conviene andar con un fumador. Excepto si hay que correr. Uf, hombre, los gases aquí dentro me están mareando. Menos mal que Sally conduce. Sin salida. Quizá el ducto de acceso esté tras los barriles. Hay mucho de una cosecha exclusiva. Sí, tal vez podamos conformar al cazar con buen vino. Algo me dice que eso no resultará. ¿Debería preocuparnos que Víctor hable con Nadine Ross? Digo, he oído historias aterradoras sobre su gente. No, no, no te preocupes por Sally. Puede salir de cualquier apuro hablando. Buen trabajo. Eso es.
Por aquí. Hey, mira los ductos. Es la salida. Sí. Busquemos algo para trepar. Sí, lo tengo. No hace falta que me ayudes ni nada. Sostengo el encendedor. Sostengo el encendedor. Bien, arriba. Muy bien. La ventilación parecía más grande, ¿no? Y mucho más limpia. Cosa portiamo, miliardario tedesco? El casco tiene mi tamaño. Parece que no escasean los camareros. Tanto no capire. Merda! Lo ucciderei, quel portiere di merda! Ehi, un po' di continuo, ok? Dove il diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Aire fresco, allá vamos. Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿A qué? No importa, es la sala de energía. Sí, es verdad. Veamos cómo podemos entrar. Sam, aquí arriba. Te impulsaré. Muy bien. Muy bien. Menos mal que sigues en forma. Salí, recién salimos de la bodega. Ahora vamos a la sala de energía. ¿Cómo se ve? Salí, ¿estás ahí? Debe haber mala señal aquí. Supongo que está bien. Bingo, encontré la cocina. Sam, mira, quizá podemos usar eso. Encontrar una ventana y bajar hasta la cocina. Ah, es una buena idea. Te levantaré y tú encárgate de la escalera. Bien. ¿La tienes? Cuidado, cuidado. Buonasera. ¿Ma qué está haciendo? Sé gentil con los civiles, Sam. ¿Qué? Solo despertará con dolor de cabeza. Ya pasamos por esto, ¿no? Cierto. Bien. Tengo el mío. Consigue el tuyo. Muy bien. Bien, a la sala de energía. Sam, ¿estás bien? Sí, pero estos pantalones son muy ajustados. Bueno, así es la moda estos días. ¿En serio? Si a Roma fueres. Ah, porque estamos en Italia. Es bueno. Bueno, voy a volver al salón de baile. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sally?
genial. Amigos, si me oyen, estoy cerca de la sala de energía. Ya casi llego, creo. No puedo creer que se escaparan. No, no lo hicimos. No nos quitaron nuestra libertad por un mes. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos zanahorias a bordo. ¿Alguien que conozcas? No, creí que sí, pero no. ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, Drake? Bueno, mi ex compañero. No, yo estoy volando solo hace tiempo. Drake se ha ido. Ah, oh, ¿él se murió? Oh, no, se ha retirado. Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza. Bueno, es como estar muerto, ¿no? Víctor Sullivan. Qué gusto. ¿Rafe? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿10 años? ¿12? 15. Increíble. Tantos años pasaron y aún nos disputamos baratijas de gente muerta. ¿Ah, sí? ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora. Pero sí, a eso me dedico. Vaya trabajo que tienes. Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy. Seguro. ¿Pero qué sentido tendría? Hoy día solo me interesa lo bueno, lo valioso. ¿Alguna sugerencia sobre qué ofertar? Sí, como si pudiera ganarle. Pero entre tú y yo noté que han modificado el orden. Creo que alguien va a intentar manipular la subasta. Conoces a esta gente. No se ha vuelto rica jugando limpio. Por eso se necesita que alguien te cuide la espalda en un lugar como este. Ah. Bueno, lamento darte esta noticia. Estás trabajando para un americano. Connie, somos socios en esto. Ah, sí. Pues, qué combinación poderosa. En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo. Un crucifijo de madera taraceada de la familia Trott. Bueno, dicen que tres son multitud. Espero que se diviertan. Aguarda, Sally. ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine, creo que tu socio bebió demasiados Bloody Mary. ¡No te hagas el tonto, hijo! No sé cómo lograste entrar aquí, pero si piensas ofertar por la cruz de Avery, te diré exactamente cómo vas a salir. En una maldita Rafe. Bolsa. Bueno, ya me entendiste. Un placer haberlos visto. Nate. Nate. Maldición, ¿dónde te has metido? Bien. Sala de energía.
Puedo hacerlo. Dios, ¿por qué elegí la sala de energía? Sì, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti, puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Vamos. Bien, ¿dónde diablos están los disyuntores? Sam, Sally, ¿están ahí? Maldición, chico, ¿dónde estabas? Al fin lo logré. Tuve algunos problemas, pero... Si vas a cortar la energía, este sería un buen momento. Voy a necesitar un minuto más para llegar al panel. No tenemos un minuto. Rafe está por salir de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe?
¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y por ahora tiene la oferta más alta. Bueno, ofrece más. ¿Con qué? No tengo tanto dinero. Estamos robando, ¿lo olvidas? ¿Y si nota que es mentira? No lo hará. Tenemos 90.000. ¿Escucho alguna otra oferta? Chicos, si no conseguimos la cruz, soy hombre muerto. Sí. Y si gano la subasta, moriremos todos. Sally, necesito un poco más de tiempo. ¿Cómo no hay otras ofertas? Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? Al diablo. Ven, tenemos 100.000 euros en el salón. Gracias. ¿Tenemos alguna otra oferta? Tenemos ahora 110.000 euros en el salón. En el baile hay que bailar. Eso nos lleva... Descuida. Pronto estarás fuera. Más te vale. Bueno, solo hay que romper el candado. ¿Pero con qué? Ahora la subasta alcanzó los 130.000. No. Llegamos a 140.000. Su oferta, señores, nos lleva hasta los 150.000 euros. Nada. Mierda. La oferta es de 160.000 euros algo. En el salón. ¡Vamos! Hombre, estoy empezando a sudar. Sí, la oferta un de segundo. Señores es de 170.000. Ahora tenemos 180.000 euros en el salón. ¡Sí! La oferta alcanzó los 190.000 euros. Dios mío, ahora tenemos 200.000 euros en el salón. La subasta llegó a 210.000. ¿Qué tengo? La oferta del caballero es de 220.000 euros. Ya estoy en el panel. ¿Listos? Como siempre. ¿Víctor? Un segundo. La oferta del caballero, 230.000 euros. 500.000. Terminemos de una vez. Gracias. Tenemos 500.000 euros en el salón. ¿El caballero volverá a ofertar? Me hiciste preocupar un poco, Víctor. Iba a tener que matarte. Muy bien. Arruinemos la noche de este idiota. ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500.000 euros. Damas y caballeros, permanezcan tranquilos. La energía se restablecerá en breve. ¡No está! ¡Barrate tutte le uscite! ¡Nessuno deve lasciare la vita! ¡Nessuno! ¡A un lado, muévanse! ¡Deténganlo! ¡Detengan a ese hombre! ¡Fermo! ¿Qué hacen? ¡Lo están dejando escapar! ¡Hablan! ¡Sparisci! Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con San Dimas. ¿Quieres saludarlo? Vaya alboroto hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los reflectores. Traeré el auto. Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con San Dimas. ¿Quieres saludarlo? Vaya alboroto hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los reflectores. Traeré el auto. ¡Mierda! ¿Mm? Sparpagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spera solo di beccarti subito una pallotta là in testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno!
¡Dónde disparen! ¡Estoy perdido! ¡Ah, mierda! Nathan, ¿qué ocurre? ¡Me están disparando! Te lo dije, debimos traer armas. ¡Ya sé! Aspetta. Deveria subir e incontrare una buona posizione. Merda, se riescono a svegnarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta d'accordo. Trovato qualcosa? Bien. En camino, buscando un sitio elevado para evaluar la situación. Bien, te veré luego. Sí. Prima o poi li troverò. Trovato niente lì? No, niente da segnalare. È qui intorno. Ahí está el salón. Y la entrada justo al frente. Todo está bien. Nadie me identificó. Voy a hacer como si nada y saldré lo más tranquilo. Scusi. Tú no deberías venir por aquí. Pues tú tampoco. Pero ¿sabes qué? Si no le cuentas a nadie, yo tampoco. Tienes algo que quiero. Y ahora vas a dármelo. ¿Sí? Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido. Ahora sí me disculpas. No estoy de humor para juegos. Dame el crucifijo. Suerte que yo soy un caballero. Porque si no, te... ¿Qué harías? Está bien. No te olvides. No quería esto. A ver qué tienes. Eres muy predecible. Solo trato de que se ajuste. Buen intento. Te regalé esa. De nada. Ven aquí. Ahora entrégame el artefacto. ¿Sabes cuántos artefactos recolecté en estos años? Vas a tener que ser más específica. Permíteme aclarar el asunto.
Muy bien, mira. Todavía estoy desfasado. ¿Qué tal si declaramos empate? ¡Hijo de...! ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? Estás rompiendo muchas cosas valiosas aquí. Si no tienes cuidado, nos sacarán a patadas. Espera, espera. Está en mi bolsillo. ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Esto! Listo, estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga, Nadine Ross. Es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muevan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Listo, estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga, Nadine Ross. Es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muevan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo, entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Sono lustrati i tetti. Qui, vetri rossi. Ho trovato dei vetri rossi. Listo, estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga, Nadine Ross. Es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muevan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo, entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Perlustrati i tetti. Qui, vetri rotti. Ho trovato dei vetri rotti. Conocí a tu amiga, Nadine Ross. Es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muevan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo, entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Perlustrati i tetti. Qui, vetri rossi. Ho trovato dei vetri rossi. Sì. Thank you.
Sono passati da qui. Da questa parte. Lassù, sulla legna. Che hace? Tu che credi? Oh, merda! Nathan! Attrappa! Espera, che? Oh, merda! Ehi, la tengo! Buon disparo! ¿Estás bien? Sí, aún resisto. No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí, creo que sí. Bien, nos vemos en la entrada. Dirígete al salón de baile. Bien, nos vemos ahí. Víctor, el camino más rápido es por el salón. Dijiste que el salón estaba cerrado. Bueno, ahora que saben que son ustedes, les pegaron el lugar al salón, entonces. ¿Oíste, Nathan? Perfecto. Non era niente. Así llego al salón. ¡Nathan! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Me vendría bien una mano! En camino, Sam. Ah, bien.
giù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! ¡Santo Dios! ¡Nathan! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Ya me cansé de esta subasta! ¡Oh, sí! ¡Allá uno! Yo también. Cambio de planes, muchacho. Hay mucha gente que intenta salir. La clara está congestionada. ¿Qué alternativa hay? Hay una fuente justo fuera del salón de baile. ¡Nos vemos allí! ¡Ready! ¡Vamos! ¡El tiro, hermano! ¡Están a más amigos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Aguanta! ¡Ya casi estoy! ¡Casi llegamos! ¡Apúrate si no quieres conducir un coche fúnebre! Bien.
prefiero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacía. ¿Qué? Ah, eres un idiota. Es tu hermano. Bien, calavera y huesos cruzados. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Judía y me comeréis en paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz, sí. Pero... ¿qué significan estos números? ¿Qué piensan? ¿Algún tipo de código? ¿Un número de teléfono? Vamos. Son fechas. Mira. 1659. El año en que nació Avery. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Según la mayoría, sí, pero... entonces tenemos fecha de nacimiento, de muerte y el paraíso. Es decir, que buscamos la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. Un segundo. ¿Maeve no ha estado explorando el lugar durante años? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición del lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral, pero el cementerio está justo aquí. Rafe ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Ah, bien, esperen. ¿Se dan cuenta de que Rafe sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además, tiene a Nadine y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Oh, diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con todo lo que ustedes han pasado juntos. Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Nathaniel tiene razón. Las cosas cambiaron. Rafe está involucrado y... Puedo arreglarme solo, en serio. Genial. Bien, gracias por sus comentarios a ambos. Discúlpenme. ¡Hey! ¡Hey, soy yo, sí! No, la señal es mala. ¿Algo que quieras decir, cariño? Mira, entiendo que no habrá sido fácil estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido, pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. ¿Es un arma en su cabeza? Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí, lo haré. Bien, también te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado, lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos, ¿qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época. Bien. Rafe realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz cacería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí?
catedral escocesa. Un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No realmente. Quiero decir, para cuando Avery llegó aquí, este lugar ya estaba abandonado. Supongo que es cierto. Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para esconderse.